Buenas tardes, amigas y amigos de Promujer Quintana Roo AC. Muchísimas gracias por seguirnos nuevamente en este su canal, desde Pulso Sur Noticias, el canal de la ciudad, Periodismo con Raíces. Le agradecemos nuevamente al director de este canal, que siempre nos reciba y que nos permita continuar transmitiendo desde aquí, siempre hablando de los temas más importantes para las mujeres, para sus familias, sus hijos, en fin, incluso para sus esposos. El día de hoy, con mucha pena nos despertamos por el sensible fallecimiento de una persona muy querida para mí, mi sobrino Ignacio Agramón Castro. Desde este espacio envío mi más sentido pésame a toda la familia. Él es amigo de mi hijo desde hace muchísimos años, por eso le llamo sobrino. Y esta noticia verdaderamente nos ha devastado. Espero que el arquitecto del universo lo tenga ya en el lugar que debe. Te queremos mucho, Nacho. Siempre te vamos a recordar. Bien, seguimos con el programa. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de los estereotipos. Hay muchas formas de estereotipar a la gente. Entre ellos, por ejemplo, los raciales, que hablan del color de la piel, de las costumbres, del idioma, de las lenguas nativas. Existen también los estereotipos de clase, el llamarle a la gente naco, muerto de hambre, o el llamar incluso fifí a las personas, es una forma de estereotipo. También los estereotipos de género, que son propiamente de los que el día de hoy vamos nosotras a abundar. El día de hoy, como cada semana, me acompaña en este programa la licenciada Magda Rumoroso, siempre mi amiga, mi psicóloga, mi cuñada. Gracias, Magda, por estar con nosotros un día más. Buenas tardes. Estamos, estamos un poquito tristes las dos, ¿verdad? Pero bueno, la vida sigue y el trabajo sigue. Nos disculpamos, no estuvimos porque estuvimos de vacaciones y no se nos ocurrió grabar programas, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Bien, les decía, hay muchas formas de estereotipar a la gente. ¿Qué es un estereotipo realmente, Magda? El estereotipo es una imagen estructurada, ¿sí? Uh-huh. Realmente es una imagen estructurada socialmente, ¿sí? Que obviamente afecta a la personalidad. Claro, sí, es la forma preconstruida, sí, preconstruida de un modelo de comportamiento, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, los más simples o los más comunes. ¿Las mujeres deben de ser débiles o las mujeres son tontas o las rubias son tontas? ¿O los hombres son muy buenos choferes o son muy buenos al volante? Y los hombres son muy buenos para la mecánica y las mujeres son muy buenas para la cocina. Esta es una forma de hacer estereotipos para las personas. Y la forma más grave o la consecuencia más grave del estereotipo precisamente es el sexismo. Así que es. Ya lo iremos viendo a lo largo de este programa. Y que precisamente el sexismo provoca que muchas veces haya violencia de género, precisamente porque el sexismo dicta que el sexo masculino es superior al sexo femenino. Y entonces ahí es donde nos encontramos con los graves problemas de violencia de género. Así pero bien, fíjense que les preparamos un video, obviamente, de las redes, que siempre hay muy buen material. Siempre hemos dicho nosotras, las redes no solamente son para divertirse, también son para cuestiones serias. Todos los materiales que ustedes ven aquí en Promujer Quintana Roo y en Pulso Sur en general son materiales que están en las redes. Todo lo que está en las redes es público y todo lo podemos utilizar. Lo que sí, siempre debemos de citar las fuentes. Entonces, tenemos preparado por ahí un pequeño video precisamente sobre estereotipos y en cuanto me diga producción que ya está listo para pasarse, me dicen, muy bien, estamos listos. Vamos entonces con este video tan interesante. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres,
no es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «Anda a cocinar y no opines», «Yo gano el dinero y mando yo», «Las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Excelente material el que acabamos de ver. Como ustedes se dan cuenta, todas estas ideas precisamente conllevan incluso a la discriminación. Si se acuerdan, ya habíamos hablado en este programa sobre la discriminación, sobre todo por razones de género. Y como les decía hace rato, toda esta diferencia, todos estos estereotipos, toda esta forma de encasillar o etiquetar a las personas por su sexo, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, precisamente provoca muchos problemas. Magda, coméntanos y refuérzame otra vez qué es un estereotipo, porque es como un concepto un poquito difícil de manejar y yo por eso insisto tanto en que lo estemos repitiendo para poderlo entender plenamente. Magda, ¿qué okay. es un estereotipo? Mira, el estereotipo es una estructura mental, ¿sí? Es obviamente aceptada socialmente, puede ser tanto negativa como positiva, ¿sí? Pero yo creo que
de una más en la actitud negativa, ¿no? Son características y emociones particulares y este conjunto de creencias que existen dentro de la sociedad. Pero lo más importante es que estas actitudes tienen tres componentes que son muy importantes, ¿sí? El primer componente es el cognitivo, que tiene que ver con la imagen mental estructurada. Sí, ¿qué es lo que creemos o que nos hacen creer que deba de ser y cómo debemos actuar? Sí, claro. El segundo es el afectivo, que tiene que ver con, ahí entra mucho el prejuicio, que es el juicio de valor, ¿sí? Es el valor que yo le doy a ese estereotipo, ¿sí? Y qué es lo que me hace sentir ese pensar y ese sentir, lo que yo siento hacia esa creencia, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Los mexicanos son prietos, ¿no? Así es como califican en algunas partes a los mexicanos. Claro. Entonces, esa emoción que me hace ver y sentir al ver a un mexicano me genera una conducta, que es el tercer componente, la conducta, ¿sí? Lo que yo pienso, siento y lo actúo. En este caso, pues obviamente ha habido, la conducta se ha generado como resultado a la agresión que están recibiendo, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estos tres componentes son muy importantes. Lo que pienso, cognitivo, lo que me hacen creer, ¿sí? El afectivo, lo que yo siento y lo que me genera ese sentir. Y luego la conducta es cómo yo actúo en base a ese prejuicio. Ah, ya, muy bien. Sí. Entonces, realmente, ¿cómo podemos calificar estos daños psicológicos? Sí existen daños psicológicos, claro. Entonces, sí, ¿no? Definitivamente. Sí, las consecuencias, en primer lugar, es que anulan mi personalidad, ¿sí? Uh-huh. Porque yo no soy como deba de ser, sino como tengo que ser o como yo quiero ser, sino soy como deba de ser, como me han dicho que tengo que ser. Para cumplir. Exactamente, ajá, para cumplir o para entrar a un grupo social el cual me están exigiendo que debo de ser tal y cual cosa. Sí. Entonces ahí entra un conflicto personal, ¿sí? Entonces sí hay una afectación porque dejo de ser yo para hacer lo que quieren los demás, ¿sí? No vivimos de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí? El segundo conflicto, o como te mencionaba, es un conflicto porque yo no vivo como deba de ser, sino como quieren que sean los demás. Y no somos quienes somos en realidad, sino lo que la gente o la sociedad quiere que seamos. Afecta también nuestra manera individual a cada persona como hombre y mujer, pero también tienen importantes repercusiones a nivel social, ¿sí? Limitan las posibilidades y formas de expresión y comportamientos del hombre y la mujer. Ya, uh-huh. Entonces ahí podemos decir, precisamente nos va llevando a la parte esta que yo hablaba del sexismo, ¿sí? Cuando se limita la forma de ser de hombres y mujeres es porque nos encasillan tanto a hombres como mujeres. Exacto. En diferentes situaciones. Así es. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado esas formas de estereotipo de las niñas solamente deben de jugar con muñecas? ¿Sí? Lo que se crea con este estereotipo es una especie de preparación, desde mi punto de vista, una especie de preparación para que las niñas sientan y crean que su destino, por ejemplo, es cuidar niños. O cuando juegan a la casita y se les compra juguetitos para jugar a la casita, planchitas o cosas así, entonces a la niña se le está haciendo creer y se le está encasillando en ese estereotipo para que piense más adelante que solamente esas son sus actividades en la vida, la crianza y ser amas de casa. Y esto, bueno, por fortuna muchas mujeres ya no creemos que esto sea así. Pero además, cuando estas chicas se topan con niños que han sido criados dentro de la fuerza, del machismo, de que ellos son más fuertes sencillamente porque son hombres y que utilizan la violencia para tener todo lo que quieren, es cuando tenemos este choque de trenes. Así es. ¿Sí? Porque si una mujer no acepta ser parte de este tipo de estereotipos o de roles, sí, entonces cuando se topa con un hombre que sí forma parte de estos estereotipos, de estas etiquetas, de estos compromisos de vivir como los demás quieren que vivas para estar bien o para que te sientas feliz, entonces nace de ahí la violencia de género, precisamente. Sí. Uh-huh. Porque cuántas veces no hemos escuchado los micromachismos de tú no opines y tú vete a cuidar a tus hijos, o los micromachismos de
usted debería de cuidar a sus hijos. O este que hablan de siéntese señora, es como tratar a las mujeres como ignorantes, y esto es muy grave, porque además, ¿cuáles son las implicaciones? Fíjense bien, así como las redes nos sirven, por ejemplo, a nosotros para llegar a todas ustedes y a todos ustedes, también sirven precisamente para difundir todos estos estereotipos. ¿Cuántas veces no hemos visto, a mí me molesta mucho, de verdad, ver tantos posts en donde ponen una estufa sucia y ponen una mujer muy, muy arreglada que está caminando por la calle, ¿no? Y entonces dicen, así tendrá la conciencia, o si así tiene, o está, anda muy arregladita y muy bonita en la calle y su estufa sucia. Ese es un estereotipo que no debemos de repetir. Claro. Nada tiene que ver con el hecho de que una persona sea aseada o desaseada en su casa y en la calle no lo aparente, con que esa persona tenga un valor real como persona. Así. Quizás una mujer no se siente por ella misma, no por cumplirla a nadie más, sino por ella misma, no se sienta muy a gusto desarrollando labores en el hogar, pero sí sea un excelente piloto de un Boeing 747, ¿no? O sea, que puede desarrollar cualquier otro rol que no tenga exactamente que ver con los roles y los estereotipos que pretenden a nosotros imponernos desde que somos niñas o desde que somos niños. Magda, como psicóloga, te pregunto, ¿qué es lo que se debe de hacer para evitar este tipo de crianza? O sea, ¿cómo podemos dar una crianza libre de estereotipos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Mira, antes que continuar, iba a comentar yo que también este tipo de situaciones, de estereotipos, le afectan también a los hombres. Por ejemplo, el hecho de decirle a un niño desde pequeño que los niños o los hombres no lloran, esto le ocasiona una represión de sus emociones. Sí. Así es. Entonces, eso también es algo emocionalmente afecta terriblemente a los hombres. ¿Por qué? Porque las expresiones son naturales y se deben de expresar. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues yo creo que desde el inicio, desde que son niños y desde que ya tienen conciencia, es más, desde los bebés, desde que tú les enseñas, ellos van aprendiendo con todo lo que le vas diciendo. Educar con equidad de género, sí. En el video, no sé si es este otro, traía que realmente a veces a los niños, si una niña quiere jugar con un carro, pues no la limites, tiene que jugar con el carro, sí. Claro. El niño igual, ¿por qué? Porque dice que hay tres juguetes importantes para los niños, sí. Los que te educan y los que te enseñan a ser afectivo y los que te ayudan a ejercer tu cuerpo, que por ejemplo sería una pelota o una bicicleta, ¿sí? Claro. Por ejemplo, el osito o los muñecos de peluche a los niños, indistintamente niño o niña, les ayuda a generar esas emociones y esa afectividad. Claro, entonces siendo claros, a un niño el tener muñecas o el poder jugar con una muñeca, incluso jugar a alimentar a un bebé jugando con una muñeca o con un muñeco, o abrazar un oso de peluche o jugar a la casita, le crea otros tipos de lazos, ¿no? Así puede es. Ser que sea afectivos. Una persona que esté aprendiendo a ser un hombre afectivo y así que no es. Tiene nada de malo. Se considera incluso muy curioso, se considera que un hombre no debe de, los hombres no deben llorar, dicen algunas canciones incluso, ¿no? Pero yo creo y creemos en general que para liberarnos de todos estos estereotipos que causan tantos problemas y tanta violencia de género, debemos empezar a aprender que tanto los niños como los hombres tienen derecho a llorar, a expresar sus sentimientos, porque también es muy común. Y yo he escuchado cuando dicen, no, es que no es correcto decirle a un hombre que lo quieres, más bien hay que maltratarlo. Ese es un estereotipo. Claro. O sea, hacerle creer a una persona que no lo quieres para que esté contigo y que por el contrario debes de maltratarlo, es un estereotipo, claro. ¿No? De así tratarlo es. Como un can para que esté contigo. Es un estereotipo, es una forma creada de comportamiento que quizá funcione con algunas personas, yo no creo que no, pero tiene que ver más que nada con una cuestión de autoestima. A nadie se le puede tener contento maltratándolo, porque entonces realmente es de los problemas que estamos hablando, claro. Psicológicos, ¿no? Y lo que sí. Provoca precisamente este tipo de estigmatización. Uh-huh. Habrá personas que sí les hagan creer en su casa que esa es la forma de crecer y que esa es la forma de convivir con una pareja, pero precisamente por eso hablamos. ¿Cómo estar libres de estos estereotipos? Bueno, pues así, desde niños, desde la crianza, desde la educación primaria, empezar a enseñarles
que tanto las niñas pueden jugar con carritos como los niños pueden jugar con muñecas, y que esto no le va a quitar ni la ser mujer a una niña, ni le va a quitar tampoco ser varón a un niño. Entonces no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Así que es precisamente a lo que se refieren estos estereotipos, ¿no? Yo te encasillo a ti en que tú eres machito, fuerte, eres el salvador, el proveedor, y a ti te encasillo, porque si te sales de ahí y tuvieras cualquier comportamiento que esté fuera de ese círculo de comportamientos, entonces ya tiene un rechazo, ¿no? Ya hay un rechazo generalizado contra ti. Así es. Y a las niñas, insisto y les vuelvo a decir, hay que comprarle una cocinita, hay que comprarle un muñequito para que esté alimentando a un bebé y para que se acostumbre a que debe tener una casa. Además, también fíjate que hay estereotipos muy severos socialmente. Por ejemplo, el estereotipo de que la hija más grande ayuda en la crianza de los hermanos. Okay, y esto es una situación espantosa, porque las mujeres que son las hijas más grandes de los matrimonios y que ayudan a la crianza de los hermanos, usualmente tienen hijos muy jóvenes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen naturalizado este papel de madre, de este papel de la crianza, y que este papel no siempre es el más benéfico. Sí, o también, Gaby, los niños que a veces los papás les dicen, ¿sabes qué? Mira, tú eres, ellos van a salir o, no sé, no están en presencia en la casa, y les dejan esa carga, tú eres el hombre de la casa. Sí. Claro. Entonces ellos asumen esa responsabilidad desde pequeños que no le corresponde. Claro. Y es una frustración para ellos. Es una frustración muy grande. De hecho, por ahí hay una película mexicana que ahorita se me fue el nombre, que habla precisamente de esta situación, un hombre que se va a trabajar fuera de su casa y le deja encargado a su hijo más grande, que tiene 11 años o 10 años, y le dice, tú te quedas en mi lugar y eres el hombre de la casa. Y el niño toma el rol de tal forma, incluso intenta dormir con su madre. Así e es. Intenta acariciar y besar a su madre, que fue lo que él vio que su papá hacía como jefe de la casa. Y eso, obviamente, pues es una confusión gravísima en la personalidad de este niño. Y ahí empieza el control que como hombre, como macho, debo de tener hacia la mujer. Claro. ¿Sí? Porque estoy cubriendo un rol que no me pertenece y a una edad inadecuada, ¿no? Claro, inadecuada. Hay una edad en la que precisamente hay que estar construyendo así una vida libre de estereotipos y de roles específicos, así es, ¿no? Exactamente. Porque no es un secreto para nadie. Hay muchísimos hombres que les encanta cocinar y los roles que ahora se están intercambiando. Yo conozco matrimonios en los que el hombre, por alguna situación, usualmente circunstancial, difícilmente alguien puede reconocer que un hombre podría reconocer que le gusta más estar en su casa, que le gusta más dedicarse a la crianza, o sea, que hacer un rol, trabajo. Ajá. O sea, cambiando el rol tradicional o el estereotipo tradicional de que son las mujeres las que tienen que quedarse en su casa a trabajar y trabajar en la casa, ¿no? Porque además hay otro estereotipo. Hay las mujeres en general tienen que trabajar en su casa, la crianza y las labores domésticas. Pero además de 8 de la mañana a 3 de la tarde tienen que ir a trabajar a una oficina también, okay, ¿sí? Entonces como que es una contradicción. Como que ahí el rol está como a la conveniencia de lo que necesitamos en este momento. No nos alcanza el billete, pero te encargas de la casa, te encargas de la crianza y encima tienes que ayudarme a sacar a los niños adelante, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, pues impacta muchísimo porque viene haciendo una discriminación en contra de la mujer. Y aparte emocionalmente te afecta porque vives no de acuerdo a tu realidad, sí, sino a la realidad o a la necesidad que tenemos por el momento, como lo dices. Esto a la larga genera enfermedades psicosomáticas, porque tu cuerpo empieza a somatizar, ¿sí? Claro. Empieza a reflejar que hay un problema, y las emociones, obviamente sabemos que las emociones nos enferman, ¿sí? Eso es algo muy importante. Claro, sí, y fíjense, este tipo de estereotipos, como les decía desde hace rato, crean este tipo de problemas psicológicos. Ahora, Magda, en la práctica de la psicología, cuando existe alguna persona que ha sido afectada por esta imposición de estereotipos, ¿esta persona se recupera con terapias o la terapia tiene que ser familiar o qué es lo que tiene que hacer esta persona? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, pues yo creo que en parte empieza individual, porque la persona llega individualmente a expresar el problema que está teniendo, ¿sí? Y ya se ve si realmente tiene la necesidad de que su pareja venga para poder trabajar en base a esa construcción social que tienen ellos como pareja. Claro. Bueno, pues este tema de verdad es bien interesante, y yo insisto otra vez,
estos estereotipos son la base fundamental de la violencia de género. Uh-huh. Hace poco me decía una amiga, bueno, Gabriela, ¿y por qué no reduce el feminicidio en nuestro país? No solo en nuestro país, ¿no? En todos, claro, los países de América Latina. ¿Por qué no reduce el feminicidio? Bueno, porque seguimos siendo presa de estos estereotipos. Seguimos siendo presa culturalmente del sexismo. Socialmente. Del sexismo, uh-huh, que habla del control sobre el del macho sobre la hembra, uh-huh, y del control que se debe de ejercer, porque las mujeres deben de obedecer a los hombres, porque las mujeres no deben hablar cuando los hombres están hablando, o no deben de opinar en el lugar, uh-huh, de los esposos o de los hombres con los que viven, ¿sí? Y que las mujeres son débiles, que las mujeres solo sirven para criar, que las mujeres solo deben de estar en su casa. Vean cómo ya puse los dos lados de por qué se hace, por qué se realiza esta violencia de género para controlar a las mujeres en las relaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es combatir este tipo de violencia a través del combate a los estereotipos y a los roles de género. Así, ¿sí?, es. ¿Alguna, sí, otra cosa que, sí, vamos a decir? Sí, iba a comentar al respecto que esos entran ahí los tres, las tres actitudes, esos tres componentes que son muy importantes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Uh-huh. Pienso, siento y actúo. Actúo en base a la violencia, a lo que me genera el hecho de ver a una mujer y sentir, pues no sé, algún, claro, algún tipo de emoción. Sí, claro, por y eso emociones violentas muchas veces, ¿eh? Sí. Por eso nos matan a tantas mujeres, por, uh-huh, eso sigue el feminicidio en aumento, porque tenemos que romper todo este tipo de controles, todo este tipo de estereotipos. Bien, Magda, pues hemos llegado una vez más al final de este programa de Promujer Quintana Roo AC. Les agradezco nuevamente, como cada semana, que estén con nosotros. Quiero agradecer a quienes nos hacen el favor de mirarnos en el Facebook, a Sari Andrade, a Luis Felipe, Elena Cervantes, Rocío Galero, Mariana Rojo, María Andrade, Stephanie Mendoza. Hola, Stephanie, gracias. Uh-huh. Tiene mucho que no nos vemos, amiga. Francisco Javier Acuña, muchas gracias por sus palabras. Estrella Exoveranis, gracias, gracias por sus palabras. Siempre estamos nosotras tratando de que los temas que llevemos aquí en Promujer Quintana Roo AC sean interesantes, y no solo para las mujeres, también para los hombres, para sus hijos, para sus parejas y sus esposos. Nuevamente les agradecemos. Les damos las gracias un día más por estar aquí con nosotras en Promujer Quintana Roo AC. Magda, muchas gracias por estar, gracias, aquí otra, Gaby, vez. Gracias a, esperamos, todos. Esperamos vernos la próxima semana aquí el miércoles a las 6:00 p.m. desde Pulso Sur Noticias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.